Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Con Con frío. frío. Sí, ¿verdad? Hoy nunca no el frío. Pero lo importante es que están en casita. Así que solo Es cierto. abríguese bien, échese la cobijita, solo no se me vaya a dormir. Y ahí no Aquí hay la problema. tengo. Vaya, vaya. Mamá está roncando. Cabal, no me dice mi hijo, ah, porque hoy se ha estado bien helado acá. Le digo yo como, ay, es que tengo que estar bien formalito y todo. En las piernas me dice, échate la cobijita y no te van a ver. Cabal, Buen así truco. que sí, para mantenerse caliente, porque sí ha estado bien helado. Como todo el Está día ha buenísimo el clima. llovido. Todo el día, todo el día. Buenas noches, Jocelyn, bienvenido. Bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Descargaron el noches. archivo? Hola, buenas noches. Para la Buenas sesión de noches, hoy. licenciada. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Ya lo tengo aquí listo. Lo tuve que mandar por correo de mi celular porque ahí no se podía abrir. Ok, vamos a ver entonces. Sí, el de mañana sí se puede. Que mañana vamos a Sí, yo ocupar creo que mi otro. teléfono es muy pobrecito. Es especial, diga. Es especial, es especial. Está bien, entonces. Este si no, igual, si en algún caso no se puede descargar, lo comparto aquí en en Zoom y es otra forma. Mientras estamos en la parte teórica. Vamos a ampliar un poco. Vamos a empezar ya porque ya nos pasaron 2 minutitos. Bueno, tres. ¿Ok? Y vamos a terminar el ejercicio de ayer y vamos a ver el de hoy. ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo de la sesión. Vamos a desarrollar nuestra sesión y tendremos el cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? Función sí anidada. Más que todo, la sintaxis y claro, ponerla en ejecución. Ya vamos a ver qué es eso de anidado. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de la función sí anidada, valga la redundancia, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La función sí aumenta la si anidada, aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que nosotros podemos ejecutar. También la función si anidada se utiliza cuando necesitamos evaluar más de una prueba lógica y obtener más de dos respuestas. En el ejemplo que tenemos acá, tengo una prueba lógica 1, si me da verdadero, realizo una acción, pero si me da falso, vengo y hago una segunda evaluación. Por ejemplo, vamos a ver acá, voy a abrirlo todo, quiero verlos a todos. Por ejemplo, si yo quiero saber ¿cuántos participantes tienen la cámara activa y cuántos tienen una imagen? Yo le voy a decir, mi prueba lógica es verificar que todos tengan la cámara encendida. Si es verdadero, que me diga acá si todos la tienen. Si es falso, que venga y haga la evaluación y me diga si no tiene la cámara encendida, tiene imagen en su perfil. Si es verdadero, va a realizar la acción y me va a decir sí, sí tiene imagen en su perfil, pero si no tiene imagen, me va a decir no, no tiene, ¿ya? O sea que
En las cianidades que hago una primera condición y dependiendo del resultado, vengo y hago otra condicionante. Y yo puedo venir y hacerle otra. Y por ejemplo, una más. Ya verifiqué si tiene cámara. Puedo hacerlo así. Mire, ¿tiene cámara abierta? Sí. ¿Cuántos? Ah, entonces los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tienen cámara abierta. Si no, vengo y hago la siguiente evaluación. ¿Tiene imagen en su perfil? Si la respuesta es sí, puedo venir y decirle, ah, uno tiene imagen de perfil. Y si la respuesta es no, vengo y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tienen imagen de perfil. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la evaluación y los resultados, así vamos agregando más condiciones. Aquí tuvimos tres condiciones. Ver que tenga la cámara activa o ver si tiene una imagen y si no, si no es ni uno ni el otro. ¿Ok? Pero como siempre digo yo, en la práctica se ve mejor. Veamos cuál es la sintaxis. Recordemos que la función si, su sintaxis es igual si, prueba lógica, valor verdadero y valor si falso. Entonces, en la sintaxis de la función si anidada, llevo mi primer si seguido de la prueba lógica. Si esta me da verdadero, realizo una acción. Pero si me da falso, mire, crea una nueva función si con todos los argumentos en caso que el resultado sea falso. Empieza de nuevo, mire. Sí, prueba lógica, acción 2 y acción 3. Todo esto según lo que se va trabajando en la primera prueba lógica y en la segunda. Y puede haber una tercera, una cuarta o las condiciones que usted necesite. ¿Ok? ¿Dudas al momento? Yo tengo Ya en una la duda. práctica. Sí. Y en la práctica, dígame su duda. En ese caso, por ejemplo, o sea, la segunda acción, digamos, de cada prueba lógica es la que se va como a ir ampliando, digamos, a sustituir. La que es falso, digamos, sería la que se va a ir sustituyendo si se quieren ir agregando funciones, sí. No necesariamente. Pueda de que dentro del valor sí, que si le da una respuesta, haga una segunda evaluación. Si no, que no haga nada. Ahí depende del desarrollo. En el caso de la clase, en el desarrollo del ejercicio que queramos, o en el caso de su trabajo, en el resultado que usted desea obtener. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos un inventario. Usted le pone la prueba lógica que el inventario sea mayor que 50. Si eso es verdadero, no, lo vamos a hacer al revés. Borre, 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 borre. Vamos a decir, si el inventario es menor de 15, si eso es verdad, voy a hacer un pedido de producto y le puedo hacer otra pregunta en ese sí. Ok, si es menor de 15, usted le puede preguntar ahora si el inventario cumple con los requerimientos, porque a veces nosotros tenemos que si está entre 15 y 40, todavía tenemos producto, no hay problema, no hacemos pedido o no tenemos extra ni nada. Entonces usted puede ir evaluando esa condición. O, por ejemplo, ya vamos a ver en un ejercicio ahí que le podemos decir, o lo que estábamos viendo ahorita, si tengo, quiero ver, vamos a hacer otro ejemplo siempre con ustedes. Tengo, ¿se conectaron todos a la clase? Si la respuesta es sí. Voy a hacer la siguiente evaluación.
Sí, la mitad, o sea, si el promedio es mayor o igual a, somos 22, a 10 aproximadamente, tiene la cámara activa, entonces está cumpliendo con el objetivo y puedo yo continuar. Si no, me detengo y les digo, activemos la cámara. ¿Sí? O sea, el sí puede ir o en el valor sí verdadero o en el valor sí falso. No hay ningún problema. Aunque en la mayoría de casos lo trabajamos en el valor sí falso. ¿Por qué? Porque es el descarte el que va quedando y es en el que nosotros podemos ir haciendo como más práctica la evaluación. Pero puede ser también en el sí verdadero. Y veámoslo en ejemplos mejor. Abramos el ejercicio, la práctica 2. Y quiero saber si alguien se animó, hizo el ejercicio que estaba en la práctica 1. Este. ¿No? No, Así. la verdad no. Entonces, vamos a desarrollar este y después trabajamos la práctica 2 para que veamos, ok, qué era lo que queríamos acá. Voy a hacerle un poquito. Tengo mi tabla donde tengo un año, marca, color, vendedor y precio. Y yo tengo acá descuento 1, descuento 2 y descuento 3. El descuento 1 es por marca. Si la marca es Nissan, le regalamos un 15%. Si no, únicamente un 3%. Ese es el descuento 1. El descuento 2 depende del color. Si aquí dice verde, entonces yo les regalo un 2% de descuento. Si no, solamente el 1%. Y para el descuento 3 dice que el año debe ser 85. Es decir, si aquí dice 85, yo le doy un 3%. Caso contrario, un 5%. Aquí son sís sencillos, como lo vimos el día de ayer. Entonces, ubiquémonos ahí en la F2 y vamos acá. Igual sí. La marca, es decir, B2, es igual a la L2. ¿Qué tengo en la L2? El La marca. criterio, la marca La que es marca. el criterio para darle un descuento. Y lo vamos a anclar porque necesitamos ocuparla para el resto de funciones que vamos a copiar. ¿Ok? ¿Tenemos la prueba lógica? Sí está. Bien, en el valor sí verdadero vamos a hacer el precio por el descuento si el resultado es verdadero. Ok. ¿Qué debemos hacer acá? Abrir comillas. No, Una. porque como le hicimos la referencia a la celda, Ah, pues solo por si coma. lo único que queremos es que se mantenga fija, que sea una constante. Nombrarlo. Así, Paréntesis F4. anclarlo, exacto, F4. ¿Por qué? Porque si vamos a copiar la función, queremos que siempre sea M2. ¿Ok? Ahora sí va el punto y coma.
Y si es falso, siempre el precio por el descuento no, o el descuento falso, ¿verdad? Anclado. Y cerramos el paréntesis. Vea bien la función. Y si tiene alguna duda, usted me avisa. ¿Lo tiene? ¿Le dio ese resultado? Es correcto. Muy bien. Entonces, cuando usted copie la función, ahí están el resto de valores. Verifique si esos son. Si alguien le dio diferente, lo vamos a revisar. Pero si está igual, continuamos. En las últimas dos me dio diferente. Ahorita vamos a revisar por qué será. No borre la función. Ok. Solamente voy a activar yo la mía, voy a hacer un poco de zoom y compare. Porque a veces solo es un símbolo, solo es un signo o una celda que no seleccionamos correctamente. Sí. Lo comparamos. Licenciada, Hola. ¿me puede prácticamente leer la fórmula? O sea, yo ya la tengo exactamente como usted la tiene, pero como lo iba haciendo a la par suya, necesito saber lo que usted iba explicando, donde decía, igual sí, aquí me aparece mi B2, pero porque usted lo vaya explicando así como más detalladamente para saber qué es lo que se está haciendo en sí, eso no me quedó muy claro a mí. Va, ahorita lo voy a explicar de nuevo. Gracias. Ahora sí, sí, un signo tenía mal. Muchas gracias. Ok, listo. Bien. La prueba lógica es la comparación. Pero me voy a hacer algo. Voy a ocultar esto para mientras, para que lo tengamos más cerca. Pero no, mejor no. Acá, vamos a ver. Le voy a quitar un poco de zoom porque quiero que vea la tabla completa. En este caso, tenemos cada columna tiene un valor y tengo una tabla que me va a servir a mí para aplicar descuentos según el criterio que yo tenga en la parte superior. Por ejemplo, para la marca, dice acá que si la marca es Nissan, yo le voy a dar un 15% de descuento. Es decir, B2 es donde está la marca y yo lo estoy comparando contra la palabra Nissan. Si aquí dice Nissan, yo le voy a otorgar al precio un 15% de descuento. Pero si no dice Nissan, yo solo le voy a dar un 3%. Ese es mi valor si falso. ¿Ya?
La prueba lógica es comparar la marca. El valor sí verdadero es multiplicarlo por el descuento sí. Y el valor sí falso es multiplicándolo por el descuento no. ¿Ok? Okay. Va, ahí estamos. Y ya solo la copia y listo. Ahora, el descuento 2 dice que es por el color. Si es color verde, le doy un 2% de descuento. Si no, solamente el 1%. Entonces venimos acá y le decimos sí. Si el color es igual a verde. ¿Ya? Esa es mi prueba lógica. Estoy comparando los colores. Si en esa C dice verde, si el valor es verdadero, ¿qué va a pasar? Al precio, la E2, la multiplicamos por M3, que es el 2%. Ya está. Tenemos hasta ahí. Sí. Muy bien. Punto y coma. Y si es falso, va a ser el precio por N3, que es el descuento de caso contrario. O sea, si es cualquier otro color menos verde, solo le vamos a aplicar el 1% de descuento. ¿Ok? Verifique la función. ¿Me doy a entender ahora? Sí. Muy bien. Entonces, al presionar Enter, nos da 250. Disculpe, pero ¿por qué en la fórmula toma la línea 3, no toma la 2? Es error acá, es adrede. No sé por qué, como Aquí, no es arriba, es el 2, es el 3. Ah, en porque es esta, color, ¿verdad? Es que es color, ¿verdad? porque ya es color, exacto. Ah, sí, cierto, cierto. Gracias, Ajá, gracias. listo, listo. Exacto, como ya cambiamos de evaluación, es la fila 3. ¿Alguna otra inquietud? Puede poner la fórmula, señor. Ok. Con gusto. Listo, gracias, señor. Muy bien. Ahora yo quiero que usted obtenga el descuento 3. Hágalo usted. El descuento 3 es con el año. ¿Ok?
Listo. Inténtelo, ¿verdad? Señor, una consulta. En el año dice 85, pero en los años de la tabla no aparece 85. No se preocupe. ¿Qué pasaría si no encuentra ese año? A ninguno le va a dar ese descuento. A todos les va a dar el El 5%. 5%. Pero igual ya vamos a hacer cambio en la tabla para que veamos que sí va funcionando según nosotros lo vamos trabajando. ¿Lo tenemos? Creo que sí. Okay, listo. ¿Alguien lo quiere compartir o lo hago yo? Solo quiero comprobar. Gusta, lo comparto también. Dele, pues solo déjeme ver si tengo acá. Ok, voy a dejar de compartir y comparta. Ahí salgo con plata. Sí. Compartir pantalla abajo. Eso, perfecto, Daisy. Bueno, como la condición es, hola, Sí, dale, la dale, perdón. condición es el descuento es por año, ¿verdad? Entonces, iniciamos la función sí, tomando en cuenta el color. Perdón, esta de acá del color. El Y yo año. agarré otra. El año, ahí está bien. Sí, ¿verdad? El año es, vea. Sí, el año, estamos con el año, eso está bien. Vaya, si es igual al año que está acá, que es el 85, y ahí lo convertimos en valor absoluto para que no se nos mueva, Sí. si se cumple esa condición, entonces quiero que al precio le aplique lo que está en la celda M4 y también M4. lo hago absoluto. Pero si no se Correcto. cumple esta condición, entonces quiero que el precio lo multiplique por, quiero ver, me tapa aquí, por el 5%. 5%. Ajá. Ajá. Y ahí lo aplico. Exacto. Y anclado, ¿verdad? Y anclado, sí, Para para que que no se mueva, para que se lo aplique a todas las celdas en borde. subsiguientes, correcto. Entonces, ¿está correcto? ¿Les dio así a los demás? Sí, está correcto. Perfecto. Gracias, Sí. Daisy. Bueno. Voy con mi pantalla yo ahora. Entonces vemos que el descuento 3 dependía del año. Si no hay 85, no importa. Puedo venir yo de pronto y acá al A5 le pongo 85. Y el descuento varía, mire. O sea, aunque yo no tenga ahorita valores de mis criterios, pueda que en algún momento yo lo cambie y ahí sí ya lo tenga. Por eso es que trabaja de esta forma. Y el pago total es el precio menos la suma de los descuentos. ¿Ok? Ese es el pago total.
Listo. Enter. Y ahí estamos con los totales. Lo tenemos. ¿Sí? ¿No? Tal vez, quizá, mañana, quién sabe. No, yo creo Piénsenme. que en algo me equivoqué. ¿En cuál? ¿En el descuento o en el pago total? En el pago total creo que me perdí. El pago Pues. total es el precio menos la suma. Ah, ahí me perdí. Ajá. Entre paréntesis, la suma de los descuentos. Precio menos. Listo. Listo. Okay. Ahora sí, ¿verdad? Dejo mudo mi micrófono porque tengo un visitante aquí. Vaya, está bien, no se preocupe. Okay, entonces guardemos los cambios y nos vamos a la práctica 2. En el ejemplo del día de ayer, estábamos viendo nosotros que teníamos dos opciones, si era mayor de edad o menor de edad. Y paramos de contar, ¿verdad? Ahora yo tengo tres criterios. Miren, quiero saber si es menor de edad, si es mayor de edad, o si ya es tercera edad. ¿Ok? Ya son tres condiciones las que yo estoy evaluando. Son tres resultados diferentes que yo quiero tener. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empezamos a ocupar un sí dentro de otro sí. Ubiquémonos en la B2. Ponemos igual sí y hacemos nuestra primera prueba para ver si es menor de edad. Entonces le decimos A2 es menor que 18. Esa es mi primera prueba lógica. Si eso es verdadero, le vamos a decir menor de edad. ¿Ok? Marcamos la E2. ¿Qué más hacemos con la E2? La volvemos valor absoluto. Lo volvemos valor absoluto. Presionamos F4 porque cuando copiemos la función vamos a necesitar que ese se mantenga constante. ¿Ok? Ahora, si no. O sea, si no es menor de 18, vamos a ponerle punto y coma. Y hacemos la siguiente comparación. Quiero saber si es de la tercera edad. Me dice, mire, pero ¿y por qué no hacemos la comparación que sea mayor o igual de 18 y menor de 65? Porque aquí tengo dos variables, dos condicionantes. Y si las quiero ocupar, tendría que ocupar yo la función y dentro de un sí. Pero como ahorita no es el tema, lo que vamos a hacer es, vamos a evaluar en la siguiente condición. Y entonces, si no es menor de 18 ni mayor o igual de 65, queda esta condición. ¿Ok? Entonces, acá le vamos a poner sí nuevamente.
con todo y paréntesis de apertura. Y volvemos a evaluar a 2, pero ahora le vamos a preguntar si es mayor o igual a 65. ¿Ok? Si eso es verdadero, ¿qué celda voy a seleccionar? ¿Mayor de edad o tercera edad? Tercera edad. Tercera edad, entonces yo le marco la E4 y la anclamos. Entonces ahora viene la cuestión. Si no es menor de edad y tampoco es de la tercera edad, ¿qué nos queda? Mayor de edad. Correcto, mayor de edad. Ok. Anclado. Bien. Estamos ahí. Lo que nos falta. Una pregunta, Lick. Dígame. ¿Cómo hace para anclar la celda en la fórmula? Así como lo vimos ayer, presionando la tecla F4, la que tiene la F y la 4 juntas. Lo presiona una vez y ya le tiene que aparecer esos signos de dólar en la celda. Pero fíjese que a mí cuando yo vuelvo a escribir el punto y coma, me borra Si lo tiene ese valor seleccionado, va. En la fórmula. Va. Don Miguel, ¿usted me puede compartir su pantalla? Entonces es coma la de él. Eso es lo que quiero averiguar, por eso. Don Miguel. Don Miguel, hola. Que como yo me conecto en diferentes. En el teléfono. Ajá. Va, entonces lo que puede hacer es activar su cámara en el teléfono y apuntar hacia la pantalla para poder revisar. Si usted gusta, si no. Mándeme una captura de pantalla y vemos qué es lo que puedo hacer, pero sí se me hace un poquito más difícil. Inténtelo y me avisa. Luego, cada sí tiene un paréntesis de apertura que nosotros debemos cerrar. ¿Ok? Según los sí que yo abra, si ocupo 5 sí, debo cerrar 5 paréntesis. Y cada sí nuevo le va a dar un color de paréntesis diferente. ¿Ok? Don Miguel, ¿usted está en laptop o en computadora de escritorio? Laptop. Va. En ese caso, a veces, para ocupar la función F4, usted debe presionar también la tecla FN, que está ahí en el teclado. ¿Ya? Porque esa puede ser la otra condición. Que no le funcione. Por ejemplo, si yo presiono, me pone muda. Sí, pero porque si el laptop así funciona. Exacto. En cambio, si yo presiono FN y F4, ya me hace el anclaje. Pero eso depende del teclado que usted tenga. Inténtelo Ok, de lo voy a nuevo. intentar así. Ajá, inténtelo de nuevo. Y si no, me avisa. Marielo, sí lo puede poner, pero no es lo correcto, no es lo ideal, porque hay en algunos casos, créame, tal vez no es en el suyo, ni a veces en el mío, pero hay quienes en otros grupos que he dado, que cuando lo escriben ellos, no le funciona, ¿ok? Porque tal vez el símbolo de dólar es diferente, entonces, por eso lo ideal es ocupando FN. ¿Ok? Pero si a usted le funciona escribiéndolo, no hay problema. ¿Ok? Bien, ya lo tenemos. Presione Enter. El de 18 y es mayor de edad. Copiemos la función.
y chequeemos. Mire, este señor tiene 70, ya es tercera. Este joven tiene 15, ya es menor. Ok, entonces así revise cada uno que le haya dado el resultado. Si no le dio, revisemos. Tal vez alguna celda está diferente. ¿Podría volver a mostrarla? Acá está. ¿Se alcanza a ver ahí? Muy bien, Joel, gracias. Don Miguel, ¿se pudo? Sí, así manual lo puse, así como decía la compañera y me funcionó. Vaya, aunque recuerde que no es lo ideal, ¿verdad? ¿Me escuchó? Sí, le escuché que lo hizo poniéndoselo usted manualmente. Entonces le decía yo que no es lo ideal, pero que si le funciona, genial. ¿Ok? Sí, le escuché. Don Miguel, Bueno. una... Don Miguel. Hola. Hay dos Miguel. Don Miguel de Jesús le habla a don Miguel Ángel. Es que tiene que utilizar la tecla FN y sin soltar presione F4, así le va a dar lo va a anclar de esa forma. Perfecto, Miguel Ángel. Yo creo que me hizo falta decir eso, que lo mantenga presionado. Y otra cosa también es que cuando ya haya hecho eso de tenerla presionada y le aparezcan los signos, como le queda sombreado, si ahí él digita de una sola vez el punto y coma, borra lo que ha puesto. Tiene que darle clic al final de lo que está sombreado todavía y poner entonces el punto y coma porque para no borrar lo que tiene, lo que acaba de hacer. Eso sí, también. Y en los casos que nos queda sombreado, es porque tal vez le di clic aquí en el valor si falso. Entonces yo lo puedo anclar o quitar el anclaje. Entonces ahí sí, si yo le pongo el punto y coma, lo elimino. Entonces, como dice Daisy, hay que tener también esa consideración. ¿Ok? Gracias a todos. Entonces, ahora sí. Ya nos dieron los resultados. Yo tengo una pregunta, sí. Dígame. Es que a mí no me aparecen esos ejercicios. ¿A dónde están? Lo que está haciendo ahorita. En la práctica sesión 2, el En archivo que la compartí misma que hoy, abrimos de ayer. no, este se los compartí hoy. En el WhatsApp. Sí. Déjeme buscarlo porque no lo encontré. Ahí está. Dele. Ya le voy a decir. Está. Quiero ver. Está justo después del mensaje que le mandaron de inglés corporativo, donde les mandan un recordatorio. Después está el archivo. Acá, mire. Aquí este es su grupo. Este, perdón. ¿Cuál es el de ustedes? Si este es. No se los pasé. ¿Y cómo es que lo tienen todos? ¿O lo puse en Zoom? No, al WhatsApp lo pasó. Sí, pero Déjame. fue ayer. Fue ayer. Ah, Sí. ajá, pero Que sí, está ya el lo archivo de tenía. ayer y el de ahora. Ajá. Ah, pues ya lo encontré. Vaya, hasta yo ya estoy dudando. Ok, gracias. No, pero sí, todos me estaban diciendo que ya le funcionaba, era porque ya lo tenía más. Ahí estoy yo. Ya nos estamos durmiendo. No, despierten, despierten. Veamos el siguiente ejercicio. Práctica. Vamos ahí. Ya, llegamos a este. Bien. Ahora, yo quiero saber
el precio de cada producto, pero me voy a basar en su código. ¿Ok? Si es el código 206, el precio es 50. Si es 204, el precio es 400. Y si es 202, el precio es 80. Entonces aquí, ahora sí vamos a ocupar tres condiciones, sí, tres funciones sí anidadas. ¿Por qué? Porque si yo quiero, de pronto el código que me escriben es un código no válido, yo no le puedo poner un valor. Le puedo poner un cero o le puedo decir no aplica. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, que acá en lugar, en este lo vamos a poner, en lugar del 204 me hayan puesto 205, ese 205 no lo tengo aquí. Entonces no le puedo poner un precio. Le puedo poner un 0 o lo mismo que le puse aquí, NA no aplica. ¿Ok? Pero regreso. Vamos a hacer. En la F4 nos vamos a ubicar. Acá. Ya todos estamos allí. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, muy bien, ponemos igual sí. Mi prueba lógica es venir a comparar el código C4 y preguntarle que si es igual al 202. Va a decir, no, maestra, el 206 no es igual. Sí, calma. La idea de la función sí es que hagamos todas las posibles evaluaciones para obtener un resultado. ¿Ok? Así no tenemos que ir modificando la función en cada celda para que nosotros queramos hacer match o que me funcione con el valor que yo tengo, sino que se hace en un solo proceso para obtener un resultado o diferentes resultados, ¿verdad? A I4 lo vamos a anclar. Recuerde que todo esto es pensando que la función se va a copiar y así se mantiene fija. Si esto es verdadero, entonces el precio es K4. Anclado. Ok, lleguemos hasta ese punto. Esa es mi primer función, sí. Verificando que el código sea 202 y dándole un precio de 80. Pero si no, hacemos un nuevo sí. ¿Ok? Donde ahora vamos a comparar nuevamente el código, el mismo que tenemos acá. ¿Ok? Pero ya no va a ser con 202. Ahora lo vamos a comparar con el 204. ¿Ok? Esa es mi segunda comparación, mi segunda prueba lógica, mi segunda criterio. Lo No tenemos sé, así. no sé ¿Mande? si me perdí al principio, pero si allá había dicho cuántos sí le podemos meter a la fórmula. Todos los que necesite. No tiene límite. Ok. No, ya lo he ocupado hasta 10 veces. Y ahí va. Gracias. Solo que también, como en el caso anterior les comentaba que si hay dos condiciones que evaluar, se puede ocupar un I, un O, y al hacer esas dos comparaciones nos da un falso o verdadero. Entonces ahí se ahorra como dos evaluaciones, pero es con la otra función. Voy a ver, porque por ahí tengo un video de la función sí y O para que lo puedan chequear. No se los doy acá porque no es parte del temario, pero se los voy a compartir aparte solo para que lo vean y lo puedan practicar si quieren. ¿Ok? Ahora, si esto es verdadero, o sea, si en el código yo tengo el número 204, es el precio de la K5.
o sea, 400. ¿Ok? Y venimos y hacemos una nueva evaluación de sí. Sí, otra vez el mismo código. No se preocupe que la celda no se gasta. Usted la puede ir a marcar las veces que la necesite. No hay ningún problema. Ahora lo vamos a comparar con 206. ¿Ok? Acá. Si en esta celda el código es 206, entonces el precio es 50. ¿Ok? Anclado, anclado. Si no, te viene la última parte. Repitiendo acá, le pregunté, ¿206 es igual a 202? No, ¿verdad? Entonces viene y se salta al valor, si falso. Si 206 es igual a 204, no, ¿verdad? Se salta al valor si falso. Ahora, 206 es igual a 206, sí, ¿verdad? Entonces acá le pone el precio 50. Pero si no es ninguno de los anteriores, yo le voy a poner 0. O ahí le puede poner cualquier comentario que usted quiera. Solo que si es texto, tiene que ir entre comillas. Pero si es el número, solamente se escribe el 0. Ahora, como dijimos que por cada sí que abrimos debemos cerrar paréntesis, ¿cuántos paréntesis vamos a cerrar? 3. 3. Y ojo acá, el primer paréntesis de cierre es del último sí, que es el moradito. Cierro una vez más. Este es del paréntesis rojo. Y una tercera vez que es del paréntesis negro. Cuando usted cierre paréntesis, debe chequear que el último paréntesis está en negrito. Si no, es porque le hace falta cerrar algún paréntesis. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos así. Podría ampliar un poquito más para ver el formato. ¿Ahí? Sí. Va. No sé si es mi Excel, pero probando lo del cero. Al cambiar el código, a mí me deja un guioncito en lugar del cero. Ah, Y le puse le pone el entre guión. Comillas el cero. Y ahí sí me lo muestra. Sí, lo que pasa que igual a mí me va a mostrar un guión, pero le voy a explicar por qué. Las celdas tienen formato de contabilidad. Y la contabilidad, ese formato, no le muestra un cero, sino que el guioncito. Ah, okay. Entonces, vale, yo le doy acá. Si yo le pongo acá el 205, mire, me muestra el guión, pero es porque tiene el formato de contabilidad. Si yo le pusiera el de moneda, ese sí me muestra el cero. Sé que depende del formato que tenga nuestro número, se va a mostrar aquí o no. El formato de contabilidad nosotros no lo podemos modificar, porque para Excel la contabilidad es exacta y así como está, así lo va a trabajar. Ok, te voy a cambiar acá, 206. Ahí estamos. Compruébelo. Este lo copia hacia abajo. Y tenemos que ver que si es 204, 400. Y si es 202, 80.
¿Por qué lo hicimos con referencias a celdas? Ahora Imagínense sí. que, hoy sí, Sí. imagínense que de pronto las correas, no, mira, ahí nos equivocamos, no eran 400, eran 40. Entonces yo puedo venir, cambiar el número y automáticamente me cambia todos los valores acá. ¿Ok? Esa es la ventaja de hacer las referencias. Cámbiale aquí. En la K5, póngale 40. Y entonces aquí le va a cambiar el resultado. ¿Verdad que sí? Sí. Perfecto. Ahora, el pago total es igual a la cantidad por el precio. ¿Ok? Pago total, cantidad Por por el precio. precio. Entonces, cuando usted lo copie, ojo, esto, cuando usted lo copia, le copia esa línea negra porque está copiando el formato de la celda de arriba. Esto, antes de poder hacer cualquier otra cosa, se resuelve aquí. Mire, opciones de autorrelleno, usted le dice rellenar sin formato. Entonces va a mantener su tabla como la tenía al inicio. Pero esto solamente en el momento de hacer el autorrelleno. ¿Ok? Porque si después de hacerlo vengo y hago otra acción, eso ya me desaparece. Entonces ya no le puedo cambiar esa parte. El subtotal es la suma de la G4 a la G 16. Acá en autosuma, usted le marca suma y ahí está. Ok. Ya lo tenemos hasta ahí. Sí. Hasta la suma. Ok. Ahora el IVA es igual al subtotal por el 13%. No marco la celda que tiene el 13% porque tiene las letras IVA. Entonces no me va a dar el resultado. Y por último, el total es subtotal más IVA. O lo selecciona los dos y le da autosum. Puede ser también. Lo tenemos. Y ahí está el resultado. Ahí estamos. ¿Tenemos dudas? Yo me quedé maestra en el subtotal. Subtotal. Ahorita voy. Suma de la G4 a la G16. Es la suma de la de todas las celdas, de la De G4 hasta la las de G16. arriba. Eso es el subtotal. Y a mí me da, ¿qué le digo? Cuando le doy enter me da 60.750. Pero le cambió acá en la K5 a 40. Ah, no. Hay que cambiarle. Bye.
Ahora sí le cambió. Sí, ya estuvo. Gracias. Ok, listo. Di el otro, ya está. Bien. ¿Qué aprendimos ahora? Algo nuevo, algo que no sabía. Cuénteme. O ya lo sabía. Ajá. Yo veo a Disculpe. don José como que ya lo sabía. Yo Cuénteme. tengo una pregunta, pero no es en relación a la clase, más que todo a la plataforma. Ok, dígame. Igual, quisiera compartir con ustedes lo que aprendí el día de ahora. Y eso es que, bueno, no sabía que la función sí se podía ocupar varias veces, así que eso sí ayuda un poco más a poder tener un mayor rango de, bueno, para saber si es así o no, vea, más que todo con cantidades grandes y diferentes parámetros que uno quiera cubrir. Entonces sí me pareció bastante interesante. Muy bien. Con respecto a la plataforma, en el curso anterior, nosotros estábamos con un licenciado, sin embargo, en la plataforma aparecía un licenciado totalmente diferente. Y eso es lo que estaba verificando hace un momento en la plataforma, que no salen sus videos, sino que sale el de alguien más. Entonces, no sé si al final eso afectaría al momento de que nosotros vayamos dejando como las tareas, los laboratorios, porque yo veo que en el curso en el que estoy registrada, por lo menos ellos tienen como foros y ellos tienen participación. Entonces, no sé si es que estoy con usted o con el otro curso. No, sí es conmigo, pero tengo yo entendido que por la modalidad en la que estamos, ya están esos videos ahí. Pero, por ejemplo, yo les voy a poner ahorita en el WhatsApp, pero espérame, déjeme copiar el correcto. Nosotros tenemos un enlace a la lista de reproducción de YouTube de mi sesión. Entonces Sí, yo eso le sí voy a lo vi. compartir ese, Ah, okay. donde usted ahí, en la que yo le ponga, va a poder ver los videos de lo que nosotros estamos desarrollando. Okay. Por la parte del foro, no se preocupe, lo que sí tiene que hacer es llenar los laboratorios. Eso sí. Okay. Eso sí tienen Ah, okay. que completarlos, pero en la parte del foro no se preocupe. Y sí, ahí le aparece una colega, tampoco se preocupe. Sí, le va a servir de refuerzo por si yo no me di a entender. Puede ir con ella y ver las condiciones. Casi siempre, por ejemplo, acá está la plataforma donde usted ve este lapicito, hay laboratorio. Correcto, sí. Entonces, usted resuélvalo y se puede apoyar con el video de la compañera o puede ir a mi sesión y ahí verlo. ¿Ok? Okay, muy amable, gracias. Listo. Ahorita, el día de hoy, vimos esta, la función sí anidada. Igual, ahí está el video. Ella tiene otros ejercicios. Y tenemos el laboratorio de hoy, que lo debe realizar, ¿verdad? Gracias. Ok. Igual el día de mañana vamos a ver la función sumar punto sí y contar punto sí. Ok. Yo les voy a compartir el archivo para que podamos trabajar con él. Ok. ¿Qué dice Delia? No tiene el archivo, Delia. Ahorita se lo pongo, pero lo que pasa es que yo ya lo tengo resuelto de mi No, celular. fíjese que no, el segundo no lo tenía, solo el primero, pero estuve viendo cómo lo hicieron, lo voy a practicar. Vaya, pues, dame un segundo entonces.
Lo voy a guardar en otro para podérselo mandar en blanco, porque si no, ya va a estar resuelto. Y no trata de eso. Vamos a ver. Ejercicio práctico. Práctica sesión 2. Va, aquí se lo puse ahorita en Zoom para que lo pueda descargar. Y entonces, Gracias, gracias. quedamos así. Gracias por las consultas. Y igual yo creo que voy a buscar a alguien de inglés corporativo para hacerle las consultas de los videos. Y yo les informo cualquier cosa. ¿Listo? Okay. Gracias. Pues ven a abrigarse Gracias. bien y descanse. Gracias, Nos buenas vemos noches. mañana. Gracias, Buenas igual. noches. Buenas Buenas noches. noches. Adiós, buenas Buenas noches. gracias, buenas noches. Buenas noches. Ay, estoy completa. Finalizo para todos. Chao.